¿Qué tal mis amigos de YouTube? Primero, antes que nada, quiero mandarles un saludo y agradecer por ese gran apoyo que me están brindando. Eso me motiva para seguir haciendo videos para todos ustedes, mis hermanos. Cambiando de tema, ahorita el video que vengo a hacer es el video que les había prometido del chapeo de oro por medio de agua regia. El agua regia, mis hermanos, está compuesta por dos ácidos, ácido nítrico y ácido clorhídrico. Al juntarlos, se convierte en una solución muy fuerte que puede diluir el oro, el platino, el rodio y el paladio. Este proceso de chapeo de oro, mis amigos, es un secreto que nadie revela. Por eso los joyeros lo atesoran, porque ellos ganan dinero para sus negocios por medio de este proceso. Lo que vamos a hacer ahorita, mis amigos, vamos a chapear. Si puede apreciar, mi hermano, por favor. Aquí tenemos unas joyas de plata. Tenemos dos anillos, unas arracadas y dos pulseras, mis amigos. En el próximo video voy a estarles enseñando cómo hacer el agua regia y cómo trabajarla paso por paso para sacar el precipitado de oro como este que tenemos aquí. Si lo pueden apreciar, mi hermano, por favor. Lo que es este polvo café, ya lo tenemos listo para fundirlo y se convierte en oro, pero nosotros necesitamos, así como está, en precipitado de oro por medio de agua regia, para hacer el chapeado. Lo que vamos a hacer, vamos a agarrar este recipiente. En estos tres ya tenemos el Gold Max ya disuelto completamente. Lo que vamos a hacer, mis amigos, vamos a echarlo. Vamos a echar los tres. Ya tenemos el Gold Max, ya está listo. Ahora, con mucho cuidado, vamos a agarrar el precipitado de oro, con mucho cuidado que no se nos vaya a caer. Lo vamos a echar para adentro, así. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a revolverlo hasta que se disuelva totalmente. Y ahorita vuelvo con ustedes, mis amigos. Aquí estamos de vuelta, mis amigos. Como pueden ver, ya ahorita ya tengo disuelto lo que es el precipitado de oro que teníamos del agua regia. Yo lo dejé durante 24 horas y en total fueron 3 gramos de oro lo que tenemos ahí. Lo que vamos a hacer ahora, les voy a enseñar. Aquí tengo un alambre y una laminita de acero inoxidable. Lo que vamos a hacer, vamos a poner estas aquí arriba, así. Yo aquí tengo un cuadrito de alambre que yo lo hice. Lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a poner aquí. Aquí yo tengo un alambre de acero inoxidable también. Lo que vamos a hacer, vamos a colgar lo que es la pieza que vamos a chapear. La vamos a poner así. ¿Qué vamos a hacer ahora, mis amigos? La vamos a meter a la solución. Algo muy importante, el negativo todo el tiempo va a la pieza que vamos a chapear. Así. Aquí la acomodamos. Y el positivo lo vamos a poner en las laminitas. Así. Como podemos ver, mis amigos, ahí empezó a reaccionar. Y ahorita se está adhiriendo la partícula de oro. Se le están adhiriendo a la pieza. Va a quedar bien, bien suave, mis amigos. Yo ahí lo voy a dejar durante un minuto, mis amigos. Yo ahorita estoy con ustedes. Nos va a quedar bien machín. Muy bonito está trabajando. Al 100. Aquí estamos de vuelta, mis amigos. Lo que es la pulsera ya nos quedó bien, bien bonita, mis amigos. Ahorita se las voy a enseñar, ya que tengamos todo listo. Ahorita lo que voy a hacer, voy a meter un anillo, igual como lo hicimos con la pulsera. Ponemos. Lo vamos a poner así, mis amigos. Yo lo que voy a hacer, voy a agarrar el tiempo con el celular. Vamos a meterlo durante un minuto, mis amigos. Lo vamos a meter igual. Ahora sí vamos a conectar el negativo. Ahí se ve luego. Ahí se ve la reacción. Se ve bien machín. Ahora sí, un minuto, mis amigos.
Una cosa muy importante que se me olvidó decirles, yo ahorita lo que estoy usando es un cargador de carro, para pilas de carro de 12 voltios, y lo tengo lo que es en 10 amperes. No necesitamos más para hacer lo que es el baño de oro. Ahí se mira mi amigo, está agarrando bien, bien machín. Va a quedar bien bonito, ¿no? Lo que es la pulsera quedó bien machín. Lo que voy a hacer ahorita, mis amigos, voy a meter también lo que es la arracada. Y también quiero meter lo que es una moneda a chapear. No se acuerdan la vez pasada, el video pasado metí una yo en ácido clorhídrico, hicimos el baño. Ahora lo quiero meter en este baño que estamos haciendo con agua regia, para ver cómo queda una y cómo queda la otra, compararla, ¿no? Ok, ahorita ya casi tenemos lo que es el minuto. En cuanto esté lo del minuto, vamos a sacar. Listo, ok. Agarramos. Miren nomás qué hermosura, mis amigos. Ahorita ya nomás voy a meter lo que es la arracada y la moneda que les digo. Y ahorita les enseño todo ya bien listo. Una preciosura, ¿no? Muy, muy bonito queda lo que es el anillo. Ahorita vuelvo con ustedes, mis amigos, ya que tenga las otras piezas listas. Aquí estamos de vuelta, mis amigos. Quiero enseñarles la moneda que usamos en el video pasado. Esta es la que bañamos con el proceso de ácido clorhídrico. La bañamos con oro. Y aquí tengo otra igual. Son dos monedas iguales, totalmente iguales. Lo que quiero hacer, ahora quiero chapear esta, pero con el proceso con agua regia del baño de oro. Lo que voy a hacer, la voy a pulir para quitar cualquier grasa o tipo de suciedad que tenga, para que lo que es el proceso del baño de oro entre totalmente. Ahorita yo lo que tengo aquí es grasa para pulir. Lo podemos comprar en cualquier joyería. Y ahorita que esté bien pulida, voy a volver con ustedes. Quedó sin una impureza, quedó totalmente limpia. Así debe de quedar para que saliera luego lo que es el baño de oro. Vamos a hacer ahora, mis amigos. Vamos a hacer lo que es. Vamos a usar la misma solución. Aquí tenemos el cuadro de alambre. Lo que sí hice. Hice este alambrito para poner la moneda para no batallar al momento de chapear. Así. Así no tiene que quedar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colgarla aquí. Okay. Vamos a conectar el positivo. Preparar el celular para agarrar el tiempo. Le hemos dado un minuto. Como las otras piezas, no necesitamos más de un minuto. Cuando la pieza está totalmente bien, bien limpia y pulida, no necesitamos más de un minuto. Ahí empezó a funcionar, mis amigos. Y ahorita allí ya está agarrando todo lo que es el oro. Ahorita lo que vamos a hacer, ya está listo, un minuto nomás necesitamos. Si se pasa poquito, no hay problema, pero un minuto sí es, sí se tiene que poner. Ahorita que ya salga esta pieza, mis amigos, ya tengo listo y pulida las demás para enseñárselas. Quedaron muy, muy bonitas. Y esta la vamos a comparar con la moneda que hicimos el video pasado. El proceso del clorhídrico. Lo que vamos a hacer, voy a sacar para que la miren tantito cómo va el proceso. Pero nomás qué hermosura. Va agarrando, pero bien, bien bonito lo que es el baño.
Ahorita llevamos 42. Ahorita vuelvo con ustedes en cuanto esté lista para enseñarle todas las piezas, mis amigos. Muy bonito va a quedar. Aquí estamos de vuelta. Una recomendación, mis amigos, que quería hacerles: cuando pulamos, hay que hacerlo a mano, no hacerlo con la máquina, porque tenemos que tener en cuenta que es un baño de oro. Entonces hay que agarrar y nomás sacar el brillo y ahí está listo. Como pueden ver, aquí tenemos unas piezas ya listas y pulidas a mano, quedaron a la perfección, muy muy bonitas, la mera verdad. Estoy súper contento con el resultado. Si podemos ver, color plata y color oro. Parece una pieza hecha de oro. Muy, muy bonita. Las arracadas. Miren nomás qué bonitos anillos. Muy, muy bonito. Y aquí tenemos la moneda que chapeamos por medio de agua regia. Y aquí tenemos la del video pasado. Si pueden ver qué uniforme queda el oro. Parece una pieza de oro. Queda muy, muy bonito, mis amigos. Quedan muy, muy bonitas las piezas, la verdad. Una recomendación, mis amigos, también. La solución que nos sobre, hay que guardarla para cuando ya usemos las piezas y se empiezan a opacar. Podemos volver a usar la solución. La agarramos, la echamos en una botella, la podemos sacar y podemos volver a chapearla y queda otra vez al 100. Vuelve a quedar igual. En el próximo video te quiero enseñar cómo hacer el agua regia y cómo trabajarla paso por paso para que tú mismo saques el precipitado y puedas hacer el baño de oro. Para que no te pierdas el próximo video, regálame un like y suscríbete y dale click en la campanita. Es muy importante para que no te pierdas el próximo video. Nos vemos, mis amigos.